Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Ramiro, despidiendo este mes de enero. Hi YouTube, this is your friend Ramiro, saying goodbye to January. Y terminamos este mes dedicado para ustedes, respondiendo las últimas preguntas de la semana. And we finally ended up this month with all your questions of the week. Y no se olviden, los que quieran las clases de canto, a mi Skype. And don't forget if you want to have singing lessons with me, on my Skype. Y bueno, estos son los últimos comentarios del mes. Diego Almides dice, haz covers de Beatles. Diego, bueno, yo creo que sí, este mes de febrero lo vamos a dedicar íntegramente. Bueno, es el mes del amor y la amistad, así que yo creo que podría entrar en The Beatles. Y si no, más adelante un mes dedicado a Beatles también podría ser, no sería mala idea. Sí, yo creo que sí, vamos a meter una que otra de Beatles porque siempre tiene un montón de seguidores, la gente los quiere mucho, aparte que es, bueno, es Beatles, ¿no? O sea, no hay mucho que decir, pero sí, si no es este mes que metemos alguna canción de Beatles de febrero, algún cover, lo hacemos más adelante, pero sí, yo creo que sí va Beatles definitivamente. El siguiente comentario viene por parte de Iván, y dice, buenos videos haces Ramiro, mi pregunta es si alguna vez tuviste clases de canto. Muy, muy buena pregunta, Iván. Bueno, la verdad es que nunca tuve, digamos, un profesor o clases de canto. Yo más que todo aprendí en la cancha, ¿no? Practicando, siguiendo ciertas técnicas. De hecho, después estuve practicando muchas técnicas, como respirar, cómo no cansarte, qué tomar, qué no tomar. Las cuales también aplico cuando doy clases. Porque lo que yo trato de enseñar cuando doy clases es lo que a mí personalmente, en la vida real del músico, o sea, hemos tocado frente a públicos pequeños, hemos tocado en estadios, hemos tocado en teatros, y cada sitio es diferente, cada sitio tiene un rebote distinto, un clima distinto. Incluso cuando yo enseño, o las cosas que yo enseño cuando doy clases, trato de enseñarles lo que yo sé y yo creo que funciona, o sea, en la vida real, no simplemente, oye, tienes que hacer esa técnica y se acabó. Siempre trato de mostrar lo que yo sé que funciona sin tanto floro, como decimos en Perú. Sin engañar, sin usar técnicas que no te van a servir o cosas así. Aprendí solo por el hecho de que nunca tuve un profesor, una guía que me dijera, ¿no? Oye, tiene que hacer esto. Sino más que todo fue lo que aprendí en el camino, y yo creo que sí me ha servido mucho todo eso, ¿no? Bueno, el siguiente comentario viene por parte de Ale Colón. Bueno, este sí es bien largo. Y dice, antes de hacerte una sugerencia, simplemente quiero decirte que eres todo un genio total. Y que eres tan bueno en lo que haces, que a veces en lugar de escuchar las canciones originales de distintas bandas de rock, escucho los covers que tú hiciste de ellas. Oh, qué chévere, chévere. Muchas gracias, Ale. Te quería sugerir que cantaras Somewhere Only We Know The King, que es una de las canciones más hermosas que existen y que llega profundamente al corazón Zuleta. Tu voz podría quedar perfecta con esa canción, así que me encantaría que algún día lo hicieras. Saludos desde Argentina, Gran Ramiro. Gran Ramiro, eres mi inspiración. Bueno, Ale, muchas gracias por el comentario. Sí, yo creo que podría ser meterle esa canción más adelante, Somewhere Only We Know, porque sí, a mí también me gusta bastante, la canción es muy buena. Pero vamos a ver en qué momento la podemos meter. Bueno, muchas gracias por el comentario, por esas palabras. Para mí siempre es un gusto. Y gracias a todos los que hasta la fecha siguen desde el principio. Y nada, se vienen más cosas. Cada mes un video distinto, fuera de los covers, y contenido extra. Muchas gracias, Ale. Muy buena acotación. Muchísimas gracias. Y saludos a la gente argentina que siempre me escribe. Muchísimas gracias. Y espero estar pronto, muy muy pronto por ahí. Bueno, el siguiente comentario es de Lorena Domínguez, que dice, hola Ramiro, para mí el mejor regalo sería que vengas a la Argentina, a otro comentario argentino, y poder estar en un recital tuyo. Te escucho todos los días y nunca voy a dejar de seguirte. Sos un genio, me gusta eso. Muchísimas gracias, Lorena Domínguez, gracias también por las palabras. Hemos estado en Chile, Ecuador, Colombia, Estados Unidos también, El Salvador también, El Salvador. Pero, de hecho, nos encantaría estar por Argentina, aún no hemos ido por allá. Depende, nosotros vamos donde nos lleven siempre. Somos más de la idea de que si te quieren en algún lado, ven, te invito a que vengas. Eso es mucho más satisfactorio, digamos, como músico, ¿no? Es como una manera de decirte, ven, quiero que estés aquí. Así que espero pronto estar por allá, nos encantaría estar por Argentina, pero sería un gusto para nosotros estar por allá, de verdad. Bueno, y el último comentario de la semana y del mes, Brian Reeves. How long does it take you to learn a song? Hello, Brian. Well, I guess you're from England or United States. Well, maybe
in between 1 or 2 weeks, if the song is too high or too low, I have to practice that. I have to make my rehearsals before. And I think that it's very important for you or for every single singer. If you want to learn the song, it's not only the lyrics, it's not only how you're gonna sing that song. You have to feel it, you have to learn it, and everything else, you know. It's not just, okay, I gotta sing this song. You have to feel that song. Everybody has to know that you are one with the song, not only singing it. But I think it's not too complicated because of the lyrics. It's just that I want you to know that every single song is different. Every style, every genre, every artist is totally different than the other. Thank you so much for your comment, Ryan Reeves. Amigos, eso es todo por ahora. Los espero el siguiente mes de febrero, dedicado al amor y la amistad. Haré covers de las canciones que ustedes quisieran escuchar. Me las dejan aquí abajo para saber qué canciones les gustaría. Ya saben, febrero, mes del amor y la amistad, y de los covers del amor y la amistad también. Okay, my friends, this is it for now. Thank you so much for all this month, all your comments and suggestions, the entire January. And next month, we'll be doing all covers referred to love, friendship, and Valentine's Day. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar siempre ahí. Su amigo Ramiro se despide. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao. Thank you so much, my friends. See you later. See you soon. Bye.